¿Por qué te para siento darle, cohibido, pa? Dale con todo. No, 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 nada, de eso, nada, de eso es como vengo llegando de, 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 viajar, de bajarme del camión. Está pesado, Entonces, va, güey. Sí, está pesadín, está pesadillo, pero, pero aquí estamos. Ay, está, ¿y los lentitos? Comple ah, sí, cierto. ¿Qué significan los lentes ahí atrás? Que el barrio me respalda, pura Flores Magón. Ah, oh, divertido. De hecho, güey, tuve muchos comentarios de esos, güey. ¿De ¿De la qué? Flores Magón en el mapa y la. Mazatlán en el mapa y que no sé qué. Es que mi barrio es la segunda colonia más grande de Mazatlán, güey. Mm. Entonces, vive clase media, media alta, baja y de todo, pues sí. Y hace poco fui al Tianguis de Las Flores Magona a comprar unas cosillas y, y ya no me, no me sentí igual, pues, como cuando yo vivía antes ahí. Ya la gente me ve como. Como un referente de la colonia, alguien que se superó y, alguien que, y así pues, y se siente bien. Te, te ven trabajando, manchón. Que, que después del bullying que ustedes me hacían ahí en el barrio, ya, puro respeto, me, me ven como alguien sobresaliente. Eh, güey, qué loco con esa raza va, güey, que, que te trata de pisotear y ya nomás ves que creces. No, ese vato es de la colonia, güey. Mi respeto. No, y de todas maneras, ese problema no acaba, güey. Evoluciona. Te voy a decir. Evoluciona, ¿por qué? Porque, pues, ahorita, pues, gracias a, al podcast, toda la gente me toma fotos con todo el mundo, güey. Todo el mundo me pide fotos y la técnica, sin leer y la raza se agarra y. <laughs> Un peliculón, trae machine la gente, güey. Pero me invitan. A lugares y yo por no no, no ser no ser como se, ¿No se dice no ser mamón pues acepto y si tengo tiempo voy y, y trato de, de de estar cerca del público pues hacerme visible pero hay gente güey que llega y por el hecho de que yo cotorré contigo en el podcast ellos piensan que pueden cotorrear conmigo y me terminan ofendiendo we. O sea, es, un, es otro tipo de bullying. Es lo que dices tú, te tratan de piso. O sea, no me conocen y me hablan como, como, como si me. Pero, si, pero, si pero, me... te hablan no en buen pedo, pues. No en buen pedo. ¿Tú no, lo sientes así no, o no, realmente crees que sí si lo están? No, van... pues sí, porque, porque ya ves que dije que la morras de más y las de Culiacán y se hizo un un revolú uh -huh. ahí en el Facebook. Y, Fui a un convivio y un vato me dijo «Eh, güey, la neta sí me gustó esta entrevista, pero sí estás medio pendejo a veces». Y al vato yo no lo conocía. ¿Qué te dijo? ¿Ah, sí? ¿Eso? Me dijo «Sí estás medio pendejo para contestar a veces, güey. Debes de... Debes de... De mejorar tu vocabulario». Me dice yo te, lo, «Yo te lo digo porque te estimo, cabrón». Y, y tengo... «Pero pues yo no sé quién eres, güey». O sea, no me hables así. Y también estábamos eh, en ese mismo convivio. Y, y una amiga dejó su cargador atrás. Estaba, estaba un conector y dejó su cargador y me lo pidió. Y cuando me dijo, Charlie, el cargador. Me levanté y el mismo vato hizo un comentario. No, hombre, mejor. Mejor yo te lo doy porque de aquí que se levante el Charlie. Es más, la cucaracha puede ir más rápido por el cargador que el Charlie. Así comentarios acá, pues. Y yo no me sí, güey, acá. Y yo hago caras hasta acá de que, o si no me voy. Pero sí me encuentro mucho de que, de que estoy. Y me hablan como que si realmente me conocieran o, o quisieran a, a, a agarrar cura conmigo. Y, en la neta me molesta. No lo hagan, por favor. Me te mo molesta porque te tiran mala leche. Me molesta porque, porque yo voy a agarrar cura, machín, y... y y de repente se tripean, güey, se tripean acá de que, de que o sino que una batalla, a ver, rapea como que si fuera yo una rocola, pues. <laughs> y pues no. <laughs> es que la neta, güey, eh, nosotros como artistas muchas veces, güey, la gente se le hace fácil decirnos, por ejemplo, un malabarista del circo. Ey, Ahí te van unos limones sí, para no, ver, no, no. hazme show. Se le hace fácil, fácil a la gente, güey. Se le hace fácil y, 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 y piensan que uno va a jalar siempre, pues.